libro dei religiosi. El servidor del computador central de Rapture ejecuta más de 1 millón de cálculos por segundo. Seguro que su negocio podría beneficiarse de semejante potencia. Póngase en contacto hoy mismo con un representante de cuentas. Nos encontrará. El Lancero es el Big Daddy más avanzado tecnológicamente creado en Rapture. Ahora se interpone entre las Little Sisters y tú. Y si hay algún sitio en el que necesitaras a Adam para sobrevivir, es en la guarida de Minerva.
sellada magnéticamente sigue activada. Está regulada por las resistencias de ese relé. Si encuentras una forma de arrancarlas, los imanes fallan, las puertas se abren. Hay un plásmido que podría servirte. Lo llamaban pozo gravitatorio. Según los registros del pensador, el supervisor del almacén de archivos, Airtight, tenía una dosis de pozo gravitatorio a mano. Lo divertido será entrar en el almacén de archivos Airtight. La puerta de los archivos está cortocircuitada. Yo buscaría una dosis de electrorrayo en los talleres de McClendon Robotics. Sus posesiones lo definen. Otra puerta averiada. La pirateadora automática te permitirá entrar en McClendon Robotics. En la guarida de Minerva. ¡Son exactos! ¡Lo he comprobado! El señor Porter va a estar muy decepcionado. ¿Por qué? Mami, ¿cuánto es 7 por 12? A mí no, Bobo. Pregunta al ordenador tutor. Cariño, ya estoy en casa. ¿Qué es ese olor tan fantástico? El chef automático ha hecho tu plato favorito. ¡Sorpresa de atún! Y no he tenido que mover ni un dedo. ¡Yupi! Gracias, mami. No me lo agradezcas. Agradeceselo a McClendon Robotics. ¿Cómo podría McClendon Robotics mejorar las vidas de sus clientes? Hable hoy con uno de nuestros representantes. McClendon Robotics, cómodamente ubicada en la guarida de Minerva, en pleno corazón tecnológico de Rapture.
¡Mírame cuando te hablo! ¡Te ¡Lucho! ¡No me hagas perro! Supongo que a veces una nube de plomo no es suficiente. Hoy he firmado un envío de esos nuevos bots de McLendon. Unos lanzan relámpagos y otros disparan un enjambre de cohetes. Entiendo que tenemos información delicada por todo el servidor, pero tío, creo que se han pasado dos pueblos. Que quieras con las niñas, retuerce tu cuerpo con Adam, la ecuación perfecta del pensador. Tiene en cuenta todas las posibilidades. ¿Ves la luz de la trinquita? ¡Secreto! ¿Cómo? ¡Ayúdame, papi! ¡Por favor!
lo tiene dentro. Al menos esto te sorprenderá. ¡Te añoro! ¡No te la llevarás! ¡Vete por ahí! ¡Ya vuelo a esa babosa!
coincidir con el señor Ryan. Y llevé mis conocimientos a Rapture. Le construí el pensador. Y ahora es lo único que tengo. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera aceptado la forma de pensar de Ryan un poco antes? Thank you.
más. Little Sister Robóticas. Claro, señor Ryan. Claro. Aceptaremos el contrato. Claro, sí. Pagaremos todos los costes de I+D. No hay problema. Y cuando los Big Daddies ignoren a las niñas robóticas en sus fabulosas pruebas de campo... Ah, ¡demonios! ¿Qué vamos a hacer con toda esta cantidad de máquinas inútiles fabricadas?